Con una inversión superior a los 34 millones de bolívares y la participación activa de las comunidades organizadas, el Poder Popular dignificó a 120 familias en el urbanismo Marisela Peña. Se han construido 120 viviendas para 120 familias, con una inversión entre las viviendas y los servicios de 34.672.125. Y esto lo hizo el Poder Popular, lo hizo el pueblo, lo hizo incluso comunidades, compatriotas de familias que estaban en refugio. Los recursos financieros fueron transferidos directamente a las comunidades organizadas mediante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. En los próximos días se comenzará la segunda etapa del urbanismo Marisela Peña, donde se construirán 120 viviendas más para dignificar a igual número de familias. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida.